tienes tus manitas súper, súper divertilistas y súper recicladoras, bueno, pues ya vamos a comenzar. Vamos a reciclar cartón, cartón como este, y yo les sugiero que sea un poco grueso, no tan delgadito. Y vamos a cortar unas tiras, aquí te voy a dejar las medidas de estas tiras de cartón. Una tira más y tres tiras más de cartón con estas medidas. Vamos a estar utilizando papel para forrar. Este es un papel tipo contact que se adhiere, pero también puedes utilizar cualquier otro tipo de papel u hojas de colores. Y vamos a ir forrando estas tiras de cartón de la siguiente manera, como te muestro. ¡Listo! Ya tenemos esta tira forradita. Y miren, también ya tenemos las otras tiras. En total van a ser 6 piezas para armar el mueble en miniatura de la televisión para las muñecas Barbie. Vamos a tomar estas dos pequeñas. Se me hace como si fueran barras de chocolate, no sé por qué. Y vamos a empezar a armar este mini mueble. Mira, vamos a colocar estas dos piezas aquí de esta manera, así como lo estás viendo. Para pegar utilizaremos silicón caliente. Aquí ya tenemos las otras piezas, las cuales las vamos a pegar así de esta manera, así como les muestro. Y finalmente colocaremos la otra pieza, la más larga que nos sobró. Esta es la que vamos a colocar hasta arriba. Y así de esta manera armamos este mueble en miniatura, que da pues la apariencia como que es de madera. Si estuviera aquí Rayito diría que es madera chafa, pero bueno, ya nos quedó este mueble. Un sueño. También podemos reciclar unas tapitas como estas que aquí te muestro. Miren, estas son como de un perfume y son de color moradito. Y aquí tengo otra blanquita y otras más. Y también pueden utilizar este tipo de tapas más grandes. Y les voy a enseñar cómo hice una plantita con un pequeño pedacito de papel color verde. Es muy, muy fácil. Simplemente lo doblo así. Y voy a ir cortando unas pequeñas tiritas. Esto es súper, súper fácil y ya lo habíamos visto en un video anterior. Pero por si tú no lo viste, pues aquí lo estamos haciendo. Y de esta manera muy fácil logramos hacer una plantita en miniatura de papel. Miren, ya nos quedó. Y ahora lo vamos a colocar en esta tapita. Así que colocamos un poquito de silicón caliente. Aunque también puedes utilizar plastilina o cualquier otro material parecido. Lo pegamos así de esta manera y ya nos quedó nuestra plantita súper, súper chiquitita. También podemos hacer una plantita un poco más grande para las tapitas que están un poco más grandes. Y simplemente vamos a ir cortando como una especie de hojitas, hojitas larguitas. Doblamos esta parte, la punta de abajo, y lo sujetamos con un pedacito de cinta adhesiva transparente. Doblamos un poco las puntas y miren, aquí he hecho unas más que están un poquito más chiquitas y hacemos lo mismo, doblamos las puntitas, las vamos haciendo como un rizito. Coloqué ya el silicón caliente, aunque como te digo puedes utilizar plastilina, y coloco aquí las hojitas de papel color verde. Esta es la versión muy muy fácil, pero te voy a mostrar otra versión con la que reciclamos una botella como esta de champú o crema para el pelo de color verde. Corto unas tiras, unas pequeñas tiras, y las doblo así de esta manera. Y vamos a estar utilizando esta tapita. Es una tapita blanca muy minimalista y le he colocado aquí el silicón. Y ahora sí vamos a ir colocando las pequeñas tiras para darle forma a esta pequeña plantita que servirá de decoración para el mueble de la televisión en miniatura. Ya nos quedó, miren cómo se ve, me encantó cómo quedó. Tengo aquí un envase de Yakult, el cual pues va a ser como una especie de jarrón y lo vamos a cortar a esta altura. Miren, cabe perfectamente en este espacio y pues le falta un poco de color, así que yo le he colocado pintura de color verde, este verde, me encanta este verde, así que lo pinté de este verde y ahora le voy a hacer unos pequeños lunarcitos con pintura color amarilla. Es pintura vinílica y también puedo pintarle esta parte de aquí para que le dé un poco de contraste y se ve un poco mejor. Así es como nos queda esto que será el jarrón en miniatura.
Ay, más distracciones, gato Niles, amigo. No me dejan trabajar estos chicos. Siempre están aquí en la mesa de trabajo. Ahora necesitamos un rectángulo muy chiquito con estas medidas de cartón, también cartón grueso. Y tengo aquí una tira de foamy de color blanco que sea de lo largo, de este largo. Colocamos pegamento silicón y vamos a ir pegando esta tira de foamy de color blanco. La pegamos muy bien y ahora vamos a ir recortando con nuestra tijera el sobrante de la siguiente manera. Así es como queda. Y ahora tenemos aquí otro rectángulo más de foamy, este foamy color verde. Y vamos a forrar esto que será un pequeño librito, un librito en miniatura. Y vamos a forrarlo con este foamy de color verde, así. Ya nos está quedando, pero vamos a redondear un poco las puntas, así de esta manera. Miren, ya está tomando forma. Y con esta parte de la tijera, del lado que no tiene filo, porque aquí me equivoqué, es del lado que no tiene filo, le vamos a hacer como una línea, así de esta manera. Y aquí tengo otro libro más de color amarillo. Ya tenemos hechos dos libros. Y amigos, podemos decorarlos con pequeñas estampitas, estampitas chiquitas. Podemos elegir esta de una paletita. Y también podemos elegir, no sé, esta de es como algo kawaii, una cosita kawaii. Y la colocamos aquí. Ya tenemos nuestros dos libros. He hecho uno más de color negro. Este no fue con foamy. La cubierta es de papel negro, así que por eso se ve un poquito más chiquito. Y sí funciona si lo quieres hacer con solo papel, si no tienes foamy. Y así es como quedan estos tres libritos que vamos a colocar en nuestro mueble para la televisión en miniatura. Sí dan la apariencia de pequeños libritos. Ya tenemos aquí el mueble y ahora he recortado un cuadrado, aunque puede ser un rectángulo también. Y este es un cartón color negro. Más o menos es del tamaño, pero aquí te dejo las medidas. Y tengo otro cuadrado más. Este es de cartón, del cartón también grueso. Y lo voy a forrar con un cuadrado de papel de color negro, utilizando mi pegamento en barra, así como lo verás a continuación. Y ya tengo forrado mi cuadrado y ahora voy a unir este cuadrado con el otro cuadrado de cartón negro. Ahora necesito dos tiras de cartón de color negro y miren, de esta manera doblo esta primera y la voy a pegar así, la voy a pegar que quede como una especie de base, una pequeña base chiquita. Y ahora la otra tira la voy a ir enroscando de esta manera y la voy a ir pegando para que quede como una especie de tubito. Ya tengo aquí este pequeño tubito y saben que amigos, siento que me quedó un poco grande, así que voy a cortarlo un poquito más. ¡Ay, se me cayó! Y del lado que tiene el pegamento. Bueno, vamos a pegarlo. Pegamos lo que será el monitor y ya nos quedó esta televisión, amigos. Ya tenemos televisión para el pequeño mueble. Totalmente, totalmente divertido y listo. El mueble con todos los accesorios ya nos quedó y este mueble es perfecto para la sala de Barbie. Para empezar estoy utilizando una hoja de papel blanco y miren, tengo aquí un juguete que es un sillón y vamos a medir esta parte que es el respaldo del sillón. Y bueno, lo marco de esta manera. Les voy a dejar claro que sí las medidas por si ustedes no tienen un sillón. Estrellita, hola. Hola, Travis. Recórcholis. Bueno, como les decía, vamos a estar aquí dejando las medidas. Estamos haciendo el patrón del respaldo.
de esta manera, que es como una especie de conchita o algo así. Y bueno, lo vamos a recortar. ¡Recorcholis! ¿Qué estás haciendo, Adri? Pues estamos haciendo una nueva manualidol. ¡Ah, bueno! ¡Adiós! Se trabió. Ok, pues seguimos recortando. Ya tenemos aquí este recorte, pero para que quede simétrico, pues lo doblamos a la mitad y recortamos esta parte y así queda de los dos lados exactamente igual. Hola Divertifans, hago este corte porque quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que dejen su Divertilike, dejen un comentario y compartan este video y también nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen por aquí. Y eso es todo, adiós. Y después de la interrupción de Barbie, pues vamos a medir el sillón y aquí les dejo las medidas. Voy a hacer otro rectángulo de papel también con las medidas del asiento del sillón. Y aquí les dejo las medidas por si ustedes también lo van a hacer. Ahora vamos a recortarlo en cartón. Es cartón reciclado, es cartón de una caja, así que estamos practicando la reciclación. ¡Eso es, Adri! Esta mujer me llena de orgullo. Muy bien, ya que lo he dibujado, ahora lo vamos a recortar y aquí tenemos estas dos piezas. He cortado otra pieza más del mismo tamaño del respaldo para que esté un poco más grueso y voy a pegar una sobre otra. Estoy utilizando pegamento escolar, pero también se puede utilizar silicón caliente. Ya que tengo las dos piezas pegadas, coloco más pegamento y voy a estar utilizando este relleno para almohadas, aunque también puedes utilizar, saben, servilletas o papel higiénico. Más adelante les enseño cómo. Y ahora tengo aquí un trozo de tela. Es una tela de cuadritos muy, muy bonita, así que vamos a forrarla con esta telita, así de esta manera. Aquí sí estoy utilizando silicón caliente, aunque puedes utilizar pegamento. Tarda más, pero creo que funciona muy bien también el pegamento. Ya quedó el forro, miren cómo quedó. Así es como lo logramos hacer. Y ahora tengo aquí tres rectángulos que van a ser el asiento y los he cortado del mismo tamaño y vamos a hacer lo mismo, los vamos a pegar uno sobre otro y ahora vamos a colocar más pegamento blanco y colocamos el rellenito. O sea, a mí mi mami me dijo que yo era el rellenito. Ah, por cierto, quiero mandar saludos a mi mami Mane, su nombre es Manelik y es muy linda como yo y le gusta que sea famoso ahora. Tú síguele, neni, con tus cosas. Yo voy a tomar un poco de agüita. Sí, Yambi, está bien. Aquí yo sigo rellenando el asiento y ya nos quedó. Miren cómo se ve. Se ve peludito. Yo soy el peludito. Sí, Yambi, tú también eres el peludito. Ok, ya tenemos esta pieza terminada. Voy a hacer un poco de yoga, o sea, hay que relajarse un poco. Así es, ya se fue a relajar nuestro querido Yambi y nosotros seguimos trabajando en esto. Y tenemos aquí tela con la cual vamos a forrar lo que será el asiento. Necesité ahora recortar dos tiras de 22 centímetros por 7.5 centímetros y lo que voy a hacer a continuación será hacer estas tiras de cartón un poco flexibles. Entonces lo que he hecho es que las empiezo a doblar así de esta manera, como corrugándolas un poquito. Mido unos 5 centímetros, pero hago una pequeña división de un centímetro, así de esta manera la marco con mi lápiz. Y bueno, ya se volvió flexible este cartoncito. Ahora sí, miren, en este centímetro que dejé aquí marcado, irá el asiento. Así más o menos de esta manera es como es la idea de que vaya el sillón. Ahora lo que necesito son 4 rectángulos pequeñitos de 4.5 por 7.5 centímetros, los cuales van a ser como un soporte en la parte de abajo, una especie de patitas. Miren, así es como irán pegadas de esta manera para ir armando este silloncito en miniatura para la muñeca Barbie. Ahora mido a esta altura del centímetro que marqué y ahí, hasta ahí, voy a pegar, voy a unir este como rosquetito que hice. Miren cómo queda. Y ahora sí voy a pegar los 4 rectángulos pequeños en esta parte de aquí. Voy a pegar uno sobre otro de la siguiente manera. Y ya me quedó esta pieza que será el descansabrazos. Miren, más o menos así va a ir. Ahora me falta el otro, así que también voy a hacer otro igualito a este.
Ya los tengo, ya quedaron los dos rosquetitos. Uy, se me andan desarmando, pero es que todavía no van a ir pegados, todavía no. Uy, se cayó. Ahora, como les decía anteriormente, si no tienen rellenito, pueden utilizar papel higiénico o servilletas o cualquier material así como peludito, como tachoncito. No tiene que ser relleno para almohadas. Yo aquí estoy probando con este papel higiénico. No es mi idea, la vi en otro video, así que no me acredito la idea. Pero voy a probar a ver si funciona y pues creo que está quedando muy bien. Lo estoy pegando con pegamento de barra. Miren, así quedó ese descansabrazos. Y ahora pues lo siguiente será forrarlo y necesitamos más tela. Aunque también puedes utilizar tela blanca en este caso, podrían ser los descansabrazos de otro color. Pero yo creo que voy a hacer todo mi sillón de cuadritos. De esta manera corto unas pequeñas pestañas y así podemos forrarlo. De esta manera te doy este tip y así queda forradito ya el descansabrazos. La parte de abajo, para que también quede cubierta, pues doblo esta parte, esta pestañita, y la pego. Y así ya nos quedó forradito este descansabrazos. Miren, ya más o menos lo estamos armando. ¿Cómo queda? ¿Ya ven? También podemos utilizar pegamento. Recuerden que aunque no tengan silicón, pueden utilizar pegamento blanco. Vamos a tapar esta parte que quedó hueca y para eso necesito un trozo de foamy de color blanco. También puede ser de color rosa o depende de la combinación que tú vas a utilizar. Ahora sí lo marco, lo coloco así, lo marco y lo recorto. Ya quedó esta que es como una nota musical, algo así me suena esto. Ahora sí lo pego aquí para tapar este hueco y va a quedar súper, súper mejor. Creo que eso le da un toque de contraste con el color de los cuadritos. El blanco le queda estupendamente. Ya quedó. Y ahora pues lo medimos. Esta parte de acá queda como fea, entonces vamos a recortar un rectángulo del mismo tamaño, también de foamy blanco, y lo vamos a pegar para taparle la parte de abajo del sillón. Ahora sí, amigos, vamos a armar nuestro sillón. Ya tenemos aquí todas las piezas juntas, ya están forradas, perfectamente forradas. Y ya empieza la armación de sillón. Pequeñito sillón miniatura. Así es, lo armamos y miren esta parte de acá. Se me ocurre que podemos colocarle foamy blanco de esta manera para que se vea súper mejor, ¿no creen? Ok, ahora sí vamos a pegar el respaldo. ¡Tarán! Amigos, así nos quedó este sillón. Totalmente, totalmente divierti y listo. Ya nos quedó el sillón en miniatura para la sala de la muñeca Barbie. Hagan una lluvia de ideas en la parte de abajo. Recuerden dejar sus comentarios, su divertilike, compartir este video y si no te has suscrito, suscribirte para más videos como este. Lo que he hecho primero es poner en Google la palabra guitarra y me han salido varias fotos, así que simplemente necesito una hoja de papel blanco y voy a calcarla. Y lo hago porque yo no sé dibujar, así que si tú sabes, bueno, haces la silueta y ya que la tienes, miren, lo que voy a hacer es doblarla, así de esta manera para que me salga simétrica, bueno, no así, ¿verdad? Pero tengo que doblarla bien para que me salga simétrica esta silueta de guitarra. Y después ya simplemente la recorto. Y así ya de esta manera pues ya tenemos el molde de guitarra, de silueta de guitarra. Y pues lo vamos a pasar en un pedazo de cartón. Es un pedazo de cartón de caja de galletas, porque ya saben lo que dice Rayito. Sí, por favor, practiquen la reciclación y salvemos al planeta. Bueno, pues ya oyeron, así que pues sí, estamos practicando aquí la reciclación. Y ya que tenemos recortada la silueta, pues le hacemos un pequeño óvalo o círculo en esta parte de aquí. Y lo recortamos, lo abrimos con una navaja o con una tijera. Y ya que tenemos esta silueta, pues la vamos a recortar en más cartón. Miren, he cortado cuatro piezas. La última, la cuarta, no lleva círculo. Así es como deben de quedar. Y ahora voy a utilizar pegamento escolar, pegamento blanco, para ir pegando esta pieza sobre la otra pieza. Ustedes pueden utilizar menos piezas si utilizan un cartón más grueso y solamente utilizarían pues dos o tres piezas. Yo estoy utilizando cuatro y pego una que es un poco más gruesa sobre otra. Miren, así es como se ve. Y aquí tengo otra pieza más, pero esta todavía no la voy a pegar. Va a ir así, pero todavía no la vamos a pegar. Necesitamos foamy, aunque también puedes utilizar papel de color.
Y vamos a hacer lo mismo, marcamos la silueta, la recortamos, ya la tenemos aquí, yo estoy utilizando color morado y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué color vas a utilizar? Bueno, no es morado, es como lila clarito. Ok, vamos a utilizar un poco de pegamento, silicón. Yo estoy utilizando silicón porque estoy utilizando foamy, pero si tú utilizas papel, pues lo pegas con pegamento de barra o como tú desees. He cortado dos tiritas muy chiquitas de foamy, de color también moradito, con brillantitos, los cuales los voy a pegar de esta manera. Y ahora, utilizando la punta de esta tijerita, una punta muy agudita, voy a hacer unos pequeños orificios de esta manera. Voy a hacer 4. Ya tenemos esta pieza así de esta manera y vamos a decorar un poco. Claro, este paso lo puedes omitir, pero yo pienso que puede ir un poco decorado. Le podemos poner florecitas o todo lo que nos ocurra. Y vamos a marcar unas pequeñas líneas de este lado. Y así es como queda este decorado que le hemos hecho con plumones. Vamos a utilizar hilo con una aguja para hacerle las cuerdas, porque esta guitarra tiene que verse un poco realista. Así que vamos a ir pasando el hilo con nuestra aguja de la manera en que te muestro en pantalla. Ya que terminé, lo que voy a hacer para asegurar este hilo y que no se nos vaya a salir, pues poner un poco de pegamento de esta manera. Muy, muy bien pegado y así ya no se va a salir. Ya tengo las piezas y miren, esta ya la he forrado y ahora sí voy a pegar estas piezas de esta manera con pegamento blanco. Para forrar estos lados que quedan así, pues he cortado una tira de foamy de color morado. Este es un color morado un poco más intenso y lo voy a ir pegando así de esta manera por toda la orilla, toda la orillita, así. Y de esta manera queda, pero como la tira era más grande, entonces lo que hago es recortar todo el sobrante con la tijera. Y totalmente, totalmente divertilito, amigos. Ya nos quedó esta guitarra en miniatura. Algunos de ustedes me habían pedido esta guitarrita y al fin pude hacerlo. Espero que les guste. Si es así, ya saben, dejen su divertilike. Dejen un comentario para que les dé un diverticorazoncito. Y nos vemos en unos días más con otro Manuel y Doll más de Momentos Divertidolls. Hasta la próxima.